Hello, hello, hello. Vamos a hablar un poquitito de eh, rápidamente. Vieron, por ejemplo, el tema este que dijimos que para más arriba. Se acuerdan que estábamos hablando que dentro de las bases de datos teníamos lo que sería el tema de la master database y teníamos el tema de las diferentes slave databases, ¿sí? Que acá tenemos justamente el dibujito más entendible. Todo este tipo de soluciones que ustedes están viendo ahora mismo. Por ejemplo, Amazon ya lo provee. ¿sí? Si ustedes utilizan Amazon con Dynamo, ustedes se abstraen de este tipo de soluciones porque ya las provee directamente. ¿sí? Por ejemplo, ellos ofrecen tener un uptime de 99%. En resumen, si algo pasa, no se van a dar cuenta. Y si pasa, son milisegundos, son una tontería de segundos. Si se pierde información, ellos ya tienen la, la, la solución, las formas de poder... Justamente tener eh, estrategias de recuperación, etcétera, donde ustedes no se van a dar cuenta que se perdieron datos, etcétera, 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 etcétera. Por eso es tan importante, igual, entender estos conceptos. ¿Para qué? Para elegir el día de mañana qué proveedor utilizar, ver cuál proveedor es mejor que otro, para ver los costos, etcétera. ¿Se entiende? Pero de vuelta, acá lo dice, todo esto es dinero. ¿Sí? Esa es la realidad. Pero bueno, para que vean, para que entiendan, sí, todo este tipo de cosas. Amazon, por ejemplo, es un monstruo, sí, tiene de todo. El CDK es fantástico, prácticamente es como una API para poder manejar las diferentes herramientas que provee. También eh, dentro de lo que es Amazon, tenemos desde herramientas de monitoreo que lo hace solo, llamado X-Ray, etc. Es una locura. ¿Ok? Una locura. Bien. Ok. Sigamos gente. Vamos a ver otra cosita ahora. Porque justamente, como vimos hace un ratito, podía pasar que dentro de nuestra solución esto se caiga. ¿No? Así nomás. Esto se caiga. Y como esto, esto que está acá se cae, no sirve el otro servidor. Bueno, pero ¿qué pasa si partes de nuestros servidores se caen? Ojito con esto. ¿Sí? Ojito. Justo tiene un poquito que ver con microservicios, lo que voy a explicar ahora, así que atentos, justo que, que estaban viendo. ¿okay? Eh, bien. Entonces, por ejemplo, dentro de las arquitecturas que nosotros tenemos, puede llegar a pasar, si nosotros nos adentramos dentro de un servidor, diferentes servicios, etc. Vamos a ver que puede pasar, y es muy normal, que tengamos, por ejemplo, un servicio. Uh, qué temón, qué temón. Que tengamos un servicio que se va a manejar por ejemplo no sé eh, vamos a llamarle servicio productor ok esto quiere decir que vamos a tener un service que se va a encargar de proveer información a otro servicio vamos acá a crear el otro servicio sí con nuestro rosita favorito ahí lo tenemos y este se va a llamar servicio eso es una s ¿eh? va tomando forma de poquitito <laughs> servicio consumidor ok ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si este servicio consumidor le pide algo al proveedor, pero el proveedor, bueno, está durmiendo, sí, se cayó, lo que sea, no está. en Resumen, está soñando con los angelitos, con eh, los pasitos prohibidos de llorar. Entonces, cuando pasa eso, vamos a las manos, porque literalmente ¿Qué pasa? Cuando este de, de la nada, ay, que estoy despierto, éxitos, estoy de vuelta, ¿qué va a pasar con el mensajito del consumidor? Se va, desaparece. ¿Ok? Perdimos esa comunicación, ya está. Y ahora puede llegar a pasar que este esté durmiendo, entonces no lo va a pedir de vuelta. Entonces para esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar un Message Queue. ¿Ok? ¿Qué es un Message Queue? Vamos a escribirlo acá arriba. Vamos a hacer de vuelta nuestra hermosísima rayita que tanto les gusta. Ahí va. Esto se va a llamar Message QE. Se escribe Q. Y esto lo que va a hacer es meter en el intermedio. ¿sí? Vamos a volver con nuestro dibujelis. Este va a publicar un contenido. ¿sí? Este contenido se va a almacenar Dentro de una queue. Justamente una queue. Y luego va a ser consumido por el servicio consumidor. ¿Ok? Este, por de este lado, se va a suscribir al mismo. Así que cuando obtenga información, la consume. Entonces acá vamos a ponerle Sub. Acá vamos a poner eh, Consume. De consumir. Y acá vamos a poner Publish. De que va a publicarlo. Gente que sabe Front, voy a decir ahora una cosita. Porque seguramente con esto... Espectacular, ¿eh? Y acá vamos a tener las cositas que se publican. Normalmente, ¿saben cómo se dibuja? Como si fueran sobrecitos, ¿sí? Cartas. Ahí está, como si fueran cartitas se ¿sí? hace. Porque justamente son como mensajes. Entonces, ¿esto a qué les hace acordar, gente de frontend? ¿A qué les hace acordar esto? ¿Quién me puede decir? Uh, lo dijiste muy bien. Muy, muy bien. Observables. Esto es el clásico RxJS, Behavior Subject, ¿sí? Donde si uno no estaba, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos un componente, short, <laughs> tenemos un componente 1, ese componente 1 digamos que está pidiendo información a un componente 2, y justamente pasa lo mismo, ¿sí? Cuando vamos a agarrar y vamos a consumir del componente 1, puede ser que este no esté, no esté renderizado, no exista todavía. O puede ser que este ya mandó el dato, pero este es el que no estaba renderizado. Entonces, cuando aparece y se suscribe, no tiene la información. Eric.js viene con una solución para todo esto, ¿sí? Eric.js viene con una solución para todo esto que se llama Behavior Subject. ¿Y qué hace Behavior Subject? Es un observable como lo están viendo, pero dentro tiene un message queue, sí, tiene un buffer que va a almacenar siempre lo que sería el último, ¿sí? uno, el último enviado, ¿ok? Es el último enviado. Así que cuando este se suscribe directamente va y consume ese último enviado y ya está. Hay otro más que es el replay subject que te va a permitir guardar n cantidad de elementos en cola, pero es un poquitito el mismo 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 la misma paradoja, sí, es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplito de en serio. Esto es un ejemplito de front. Vamos a hacer un ejemplito en lo que sería el tema este de, de topologías y de tal de servers. Tenemos acá web server, sí, tenemos un web server. Ah, lo tenemos. Y es un web server que va a producir. Es un producer. Acá está. Bien. De vuelta. ¿Cómo se dibujaba este? Tuki. 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 Acá lo tenemos. ¿Sí? Y este se va a comunicar exactamente como hicimos antes. Bien acá. Esto va a ver lo que sería una... Colita de mensajes. Pero, ¿por qué se me borra esto? Ahí está. Bien acá, la colita de mensajes. Bien. Va acá a guardarse. Tuki. 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 Y esto va a ser consumido. O sea que esto va a producir. Sí. Ahí está. Y esto va a ser consumido. Consume. ¿Por quién? Por otro web server. Sí, pero este, por ejemplo, digamos que tenemos acá un producer, bien, y de este lado tenemos algo que, eh, por ejemplo, en el libro, sí, se ofrece lo que es el de photo processing workers, okay, que es, por ejemplo, que quiero justamente procesar imágenes. Entonces, ahora de vuelta, ¿pero con qué color lo hicimos? Porque quiero dejar exactamente igual. Ahí, esto es un photo. Eh, Processing Workers. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y ahora. De vuelta hacemos nuestros dibujitos. Miren qué bonito. Ese me salió Potenti, eh. Ahí está. Tuki, 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 tuki. tuki, tuki. Y esta. está. ¿Bien? Entonces. Ahora acá. Tuki. Vamos a poner. QI. Por eh, foto. Processing. Ahí está. ¿Bien? Así nomás. ¿Qué les parece? Tuki. ¿Está bueno o no está bueno? Nos vimos.